¿Qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos en la comunidad chinanteca de Montenegro, perteneciente al municipio de San Juan La Lana, Oaxaca. ¿Qué es lo que observamos? Observamos una hermosa costumbre que se vive en las comunidades de este hermoso municipio y algunos municipios vecinos como son Santiago Jocotepec y San Juan Petlapa, en donde la comunidad se reúne en el centro del pueblo para disfrutar de las melodías de la banda filarmónica, bailar al mono o al viejo como lo conocemos. Y aquí en este evento, las autoridades les obsequian a los asistentes galletas, refrescos, cigarros, rompen piñatas para los niños. Y pues es una hermosa convivencia, una costumbre que se disfruta año con año en una comunidad chinanteca. En este momento estamos observando cómo las autoridades les regalan a todos los asistentes refrescos, les obsequian galletas,
sin importar la edad, se les obsequia de manera proporcional a niños, a jóvenes, a adultos. Además que a los adultos se les obsequia cigarros o alguna copita de tequila o de mezcal. Y así todos disfrutamos de las melodías de la banda filarmónica de la comunidad. Pues esto es lo que se vive en un fin de año en una comunidad chinanteca, en donde despedimos al año saliente y recibimos al año entrante al compás de las melodías de nuestra banda filarmónica. Día, la comunidad se reúne para acompañar a las autoridades salientes y las autoridades entrantes en la iglesia de la comunidad, para dar gracias por un año que finaliza y por un nuevo año que inicia. Una vez concluida la celebración, la comunidad acompaña a sus autoridades a la agencia municipal, donde las autoridades salientes harán entrega del cargo a las autoridades entrantes. Todo esto ocurre acompañado de su pueblo. Las autoridades entrantes y salientes al frente, y atrás de ellos el consejo de ancianos, quienes los acompañan hasta la agencia municipal. En este momento, la autoridad saliente oficialmente hace la entrega del cargo a las autoridades entrantes, todo en presencia del Consejo de Ancianos y en presencia de los ciudadanos de la comunidad. Una vez hecho la entrega del cargo, los ancianos aprovechan a darle una serie de recomendaciones a las autoridades entrantes, donde atentos escuchan estos consejos y se comprometen a cumplirlas al pie de la letra. Esta es una costumbre, una tradición que se practica en estos pueblos de usos y costumbres de la región de Jalapa del estado de Oaxaca.
Una vez concluido la entrega del cargo, a todos los asistentes se les obsequia refrescos y galletas, y así es como se vive un inicio de año en una comunidad chinanteca del municipio de San Juan La Lana. Gracias.